¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí nuevamente con ustedes a través de GES TV, TV Aprendiendo. En esta ocasión tengo a un invitadazo que, bueno, ni yo me lo puedo creer. <laughs> Maestro Jorge Juárez, gracias por estar aquí. ¿Listo para participar con nosotros? Cuentas conmigo. Cuentas conmigo. Gracias. Dijiste la frase, maestra, el título de esta cápsula. Cuentas conmigo. Y yo quiero agradecer el que yo a representación de todos los alumnos, alumnas, docentes, personal de escuelas secundarias técnicas, podamos contar contigo y con tu talento. Déjenme decirles, el maestro Jorge Juárez es un extraordinario Gracias. educador físico, sí, artista, bailarín, coreógrafo, bueno, hace de todo, es un hombre extremadamente Gracias. preocupado por el bienestar de ustedes. De nosotros, mm. de nuestro físico y si está bien nuestro físico, nuestra mente, nuestro cuerpo mm. y todo. Maestro Jorge, nuevamente gracias por estar aquí. Tú me dices cuentas conmigo. ¿Cómo la actividad física me podría decir cuentas conmigo? La actividad física eh, obviamente te conecta y te conecta contigo, te conecta con el interior. Entonces, eh, al estar conectado, puedes externarlo de una manera eh, diversa, como socializando, amando, estudiando y todas las actividades que podemos hacer con este cuerpo. Entonces, ¿cómo nos podemos ver favorecidos? Precisamente concientizándonos de que tenemos este vehículo llamado cuerpo para que todos cuenten con nosotros. Oye, yo sé... Que tú trabajas con niños desde inicial o preescolar, podríamos pre llamarlo sí. preescolar. Obviamente has trabajado con primarias, con jóvenes adolescentes de secundarias, uh -huh. con adultos, con gente de la tercera edad. ¿Cómo ves tú ese avance en la concientización del uso de nuestro cuerpo? Pues mira, eh, no estamos tan conscientes de que este cuerpo nos sirve precisamente para muchas cosas, como por ejemplo comunicarnos. Únicamente vamos y automatizados, lo utilizamos para caminar porque sabemos que tenemos que caminar, para comunicarnos verbalmente porque sabemos que tenemos que comunicarnos. Sin embargo, no tenemos una conciencia plena de todo lo que podemos hacer con este cuerpo. Nos limitamos solamente a lo que tradicionalmente no es enseñado por la familia y a veces por la escuela, entonces ¿cómo poder concientizarnos precisamente experimentando? ¿Hasta dónde podemos llegar con este cuerpo en cuanto a ejercicio, en cuanto a actividades artísticas, en cuanto a pensamiento, en cuanto a emociones y sensaciones? Oye, tú dices en cuanto a pensamiento, ¿cómo vinculo mi cuerpo con el pensamiento, si podríamos pensar que son dos entes diferentes, aunque la mente está dentro, ¿cómo lo podría yo vincular? ¿Cómo lo podemos vincular? Si nosotros estamos pensando y lo dejamos únicamente en el pensamiento, se quedaría encerrado precisamente en esta parte eh, intelectual. Sin embargo, ese pensamiento requerimos llevarlo hacia la acción y cómo vamos a accionar con este vehículo, por ejemplo. Y eh, nosotros queremos ir a un museo que tiene varios niveles y queremos conocer todo el museo. Lo tenemos en el pensamiento y lo registramos en la mente y tenemos nuestro recorrido. Si nosotros no vinculamos esa idea con la acción y utilizamos este cuerpo para trasladarnos conociendo todos los niveles del cuerpo Imagínate cómo sería si estuviera desvinculado Por eso es importante Vincular emociones, sensaciones Pensamientos, sentimientos Y llevarlos a la acción A través del movimiento corporal Maestro Jorge Actualmente con lo que vivimos Estamos pues reincorporándonos uh -huh. Después de, de una situación de pandemia Sí ¿Qué pasa después de tanto tiempo de encierro? El regresar el que a lo mejor ya me acostumbré a estar en mi casita y ahora tengo que volver a hacer actividad física y a lo mejor, híjole, me da flojera y todo esto. Tú como educador físico, ¿qué nos dirías? Digo, sé que es importante hacerlo, pero claro. ¿cómo motivar a todos los que nos la pasamos felices sentados viendo la televisión? Bueno, felices no, por la situación que vivimos. <laughs> sí. Podríamos decir descansados. Ok, eh, yo creo que algo importante es que no nada más el cuerpo necesita actividad constante. Tuvimos estos meses, largos meses de, de pandemia, en donde se vio limitada nuestra actividad física. Porque dentro de la casa, igual y salieron varios, varios memes o varios chistes de que hacíamos el recorrido de las vacaciones de la cocina al baño, del baño a la recámara, de la recámara a la sala. Y ese era nuestro modo de, de vivir durante esta pandemia. Ahora lo que requerimos hacer es precisamente utilizar. Ese pensamiento, esos sentimientos y esas emociones para ordenarlas y activar este cuerpo y perder el miedo. Nosotros requerimos regresar a una normalidad. ¿Y qué es una normalidad? Quitarnos ese disfraz que tuvimos durante esos meses de pandemia y atrevernos a salir y a volver a experimentar con este cuerpo una nueva realidad. Oye. Fíjate que ahorita decías de quitarnos, me estaba yo imaginando en algo importante, la uh -huh. higiene, el baño. Sí. Podríamos hablar, digo, sé que los hábitos de higiene, el lavado dental, de manos, ahorita la sanitización, el bañarnos, todo esto es importante. ¿Podríamos hablar de que hay alguna higiene física? Sí, de hecho eh, la higiene no nada más se, se limita a la parte del aseo físico. Ajá, del aseo corporal, sino también la higiene se remite a esta parte energética, a esta parte mental, a esta parte emocional. Cuando nosotros estamos muy pegados a los medios de comunicación, al celular, y nos empezamos a saturar de contenido basura, contaminamos esa mente, entonces no tenemos algo higiénico en qué pensar. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Empezar a seleccionar contenidos, si nos gustan mucho los medios de comunicación, como y las aplicaciones como Facebook, Instagram, y no sé, uh, el, de la flechita, sea, pues. <laughs> el de la flechita. Ahora sí, el de este, la flechita. Y pues hay que seleccionar esos contenidos que sabemos que nos hacen bien. Y experimentar nuevas cosas para tener una higiene mental y que después de todo este miedo, esta incertidumbre y tanto bombardeo que tuvimos durante estos meses, pues podamos eh, limpiar, precisamente higienizar la mente para poder darle cabida a nuevos contenidos y precisamente activarnos. Activarnos no nada más como les dije, físicamente, sino también emocionalmente, sino también... Y, sen y sentimentalmente y pues la mente es bien importante y esa conexión de mente cuerpo es maravillosa si la mente está mal el cuerpo enferma entonces tenemos que mantener higienizada nuestra mente oye tú mencionaste ahorita contenidos algo que tiene que ver pues con lo que vemos todos en la escuela todos los docentes los contenidos de lengua materna de matemáticas sí. de inglés de formación tu asignatura es educación física Sí. ¿Qué pasa cuando yo llego bien emocionado? Ya llegó la hora de educación física, maestro, el balón, vamos a jugar fútbol. Y nos dice el maestro, no, a ver, vamos a hacer el calentamiento. ¿Qué, qué pasa con eso que me rompe el que yo quería el balón para hacer un deporte en conjunto? Uh -huh. Y resulta que tú me dices cómo me debo de flexionar y, y que si el salto y que si el brinco y que si el desplazamiento. Claro. Y como que, el, perdón la expresión, le das al traste a mis sueños de jugar fútbol. Ah, en efecto, desde preescolar, que es el nivel que yo conozco más porque tengo todos mis años de servicio ahí, este, yo lo veo, el, el ambiente preescolar es muy lúdico. Claro. Ya en primaria se empieza a sistematizar porque ya hay una boleta de evaluación y en secundaria igual. Entonces, los contenidos tienen que ser más cuadrados. Sin embargo, la educación física no es nada más el juego, no, no es nada más aventar un balón, sino concientizar de qué es capaz nuestro cuerpo para que ese balón lleve una intención corporal que ayude a lograr el objetivo de incestar, que ayude en lograr un objetivo de rematar si es voleibol, que ayude a, a fijar el objetivo corporal y poner el cuerpo en acción a través de lo que pensamos con nuestro cuerpo y actuamos con nuestro cuerpo para meter un gol, para atrapar, para lanzar. Si nosotros nada más tomamos la educación física como una hora para relajarnos y dejar de aprender, precisamente muchos alumnos lo toman así, porque obviamente todas las sesiones y todas las asignaturas, la mayoría son en aula y permanecen sentados. Pues qué mejor que salir al patio, echar un poco de, de relajito a través de la educación física. Sin embargo, aunque es lúdica, también nos ayuda a concientizar, para qué nos sirve nuestro cuerpo, darle un porqué y un para qué a nuestro cuerpo sin separarlo de las emociones, sin separarlo de las sensaciones, sin separarlo del pensamiento, para que sea verdaderamente un momento de aprendernos a través de nuestro cuerpo. Oye, mencionas algo bien, bien, bien interesante la mayoría de las clases, uh -huh. pues estamos sentados y con pues, la libreta y el apunte o el esquema o a, la estrategia que el docente en turno nos está indicando, sí. qué tan importantes las famosas pausas activas que ahora se están llevando a cabo en los salones de clase. y la pausa activa lo que, lo que favorece es dar un tiempo de oxigenación cerebral. si nosotros movemos nuestro cuerpo de una manera ordenada, Entramos en un proceso de oxigenación que nos permite recobrar la atención para poner eh, más énfasis en los contenidos que se manejan en cada asignatura. Si nosotros estamos dos horas sentados, nos pasa como adultos cuando vamos a alguna conferencia, cuando sí, claro. vamos a alguna obra de teatro o alguna película que estamos dos horas o dos horas y media sentados, empezamos a cruzarnos, a recargarnos, a aflojarnos, a distraer al de junto. Y precisamente la pausa activa tiene esa función, regresar la atención a través de la oxigenación cerebral. Oye, maestro Jorge, el tiempo va corriendo, claro, uh -huh. metafóricamente hablando, ¿verdad? Porque los que podemos correr somos nosotros, <laughs> pero a mí me gustaría hacerte un reto. Va. Yo sé que además de ser yo es un extraordinario bailarín, es un artista escénico también, además de educador físico. Si yo te pido que hagas una invitación al público que nos está siguiendo uh -huh. a través de esta cápsula, pero no como el maestro Jorge Juárez. Okay. Tú eres la educación física y les vas a decir, cuentas conmigo. ¿Cómo se los dirías? Y que me remates además con la frase de esta cápsula, cuentas conmigo. O que inicies con cuentas conmigo y que me digas por qué. Claro. Cuentas conmigo porque si quieres conocerte, requieres mover tu cuerpo, requieres conocer tus emociones, requieres conocer tus sensaciones. A través de tu cuerpo puedes experimentar todo lo que tú quieras y si lo piensas, lo puedes realizar. No nada más el movimiento. No, nada más la sensación, sino la emoción de vivir a través del cuerpo en movimiento. Por eso, cuentas conmigo. Me encantó. ¿Se fijan cómo la educación física nos puede decir cuentas conmigo? Y es una actividad que tenemos desde preescolar, bueno, hasta la hasta gente de la tercera sí. edad. Sí. Lleva educación física y eso les permite estar sanos. Oye, y una molestia más. Sí. Hay muchos jóvenes. Que les atrae todo esto de la, activación, de la activación, de la educación física. ¿A qué me comprometo yo si quiero ser? Tú eres educador físico, ¿cuál es tu carrera específica? Licenciado en educación física. En educación física, sí. hay otra que es entrenador deportivo, que no es lo mismo, pero va, va encaminada. Encaminado. ¿Cuál es mi responsabilidad como profesionista de estas materias si es que yo quiero estudiarlo? Si es que tú quieres estudiar educación física o entrenamiento deportivo, tu responsabilidad número uno es conocer tu cuerpo para poder transmitir ese conocimiento a los demás. Respetar tu cuerpo para respetar el cuerpo de los demás a través de lo que tú les vas a enseñar. Ordenar tu cuerpo en tanto a emociones, en tanto a sensaciones, en tanto a energía y también tiene que ver mucho la alimentación para poder promoverlo. Ajá. Ese es el compromiso de un educador físico y de un entrenador deportivo. Trabajamos con un vehículo que no es de nosotros, que es prestado. Me refiero a los que son nuestros alumnos. Entonces, como trates tu cuerpo, vas a tratar a ese alumno. Oye, ¿y el descanso? El descanso. El descanso es bien importante. Eh, nuestro cuerpo es una máquina. Es como un computador, es como un celular, hay que recargarle la batería. Y la manera en que tenemos que recargarle o requerimos recargarle la batería es número uno, a través de la alimentación, que es lo más importante. Un buen descanso en cuanto a sueño adecuado y precisamente este de 8 a 10 horas para poder recobrar energía orgánica. Sale, ahí sí nos vamos a recargar de energía. Con los alimentos, subimos la energía. Con el descanso, incrementamos y recuperamos la energía perdida durante un día de trabajo corporal. Esa es la importancia. Qué interesante, maestro Jorge. A mí me gustaría hacer un compromiso contigo al aire. Claro. Ojalá que más adelante pudieras regalarnos otra sesión de esta plática donde nos hablaras de tu otra pasión: de la acuerdo. danza. Pues. Muchas gracias. No sé si quieras mandar algún mensaje, algún saludo a todo este público. Y por supuesto, vamos a postear este video a través de las redes sociales, a través de YouTube, para que lo sigan, para que te sigan tus alumnos, los de secundarias técnicas, y para que podamos compartir y conocer la importancia de cómo la educación física me dice, cuentas conmigo. ¿Algún mensaje? Bueno, eh, yo quiero mandar un saludo en especial a la Escuela Secundaria Técnica número 3, de la cual eh, soy egresado, y a la Escuela Secundaria Técnica número 6, de la cual eh, el profesor Alberto Abrego, pues bueno, es docente, y muchas gracias por la invitación. Y pues les mando un saludo, un saludo a todo, a todo el sector educativo. Porque pues, estamos precisamente trabajando para que la juventud, la niñez y la juventud tengan un futuro mejor a través de la educación y de la, de la educación física también. Muchas gracias, maestro Jorge Juárez. Pues por esta ocasión nos despedimos. Mi nombre es Alberto Ábrego. Yo agradezco a Dejes Media, Dejes TV, TV Aprendiendo. Una producción a cargo, como siempre, del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, este maravilloso equipo que tengo aquí atrás de, de cámaras, Lucy, Anita, la maestra Elisa Toledo, Alejandro Jaime, que pues también está apoyándonos. Gracias, ya mencionaba el maestro de mi Escuela Secundaria Técnica número 6, la directora Mayeli Martínez por el apoyo, la subdirectora Patricia Castilla. Esto es Cuentas conmigo. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.